General Salvador Cienfuegos Cepeda nació en la Ciudad de México. Contaba con 16 años de edad cuando ingresó al Heroico Colegio Militar, en el que se formó como subteniente de infantería. Estudió la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y la maestría en el Colegio de Defensa Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en una nueva emisión de Sin Etiquetas y hoy es un verdadero honor eh, tener como invitado al general Salvador Cienfuegos. General, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como comentábamos hace un momento antes de entrar al aire, eh, este es un programa que pretende desacralizar a los actores de la política y del gobierno de alguna manera acercarla a la gente. Vamos a platicar de todo lo que no sea política. Usted nace sí. en la Ciudad de México. Sí, señor, yo nazco en México hace 67 años, en este mes precisamente, y bueno, puedo decir que tuve la fortuna, primero, de nacer en este país y, y segundo, que fue en la Ciudad de México, una ciudad hermosa, sin duda, enorme. Con una vitalidad que pocas veces se ve en otras partes. Y con historia y arquitectura Mucha historia y este, idiosincrasia sí, claro. y muchas cosas. No, la verdad es que la Ciudad de México es y fue increíble. ¿no? Para mí, creo que esa fue una gran fortuna que me permitió consolidar o ir consolidando mi futuro el haber nacido en esta ciudad. ¿Dónde estudió de niño? Bueno, estudié eh, en una escuela canadá, eh, en parte del kinder y el primer año de primaria. Luego, a partir del segundo año de primaria, eh, tuve también la buena fortuna de irme a un colegio particular muy famoso en esos tiempos y creo que lo sigue siendo el Colegio Williams, ah, que no. está en Miscuac. Eh, un, un colegio particular. En que bueno, tenía un costo importante, pero pues la suerte me ha acompañado toda la vida. Eh, ahí tuve nuevamente la fortuna de ser becado por el gobierno de la República y estudié ahí de segundo año de primaria a tercer año de secundaria. Oiga, ¿y qué hacía usted de niño? ¿Qué le gustaba de niño en la, en la época de la primaria? Bueno, me gustaba lo ¿Jugar? que ahora, ahora no veo, ¿no? Antes jugábamos canicas, trompo, yoyo, -yo, eh, burro, un montón de, de juegos, valero, que ahora los veo como de ornato, veo que están en algunas casas, pero más bien como algo de ornato. Eh, jugábamos muchos deportes, practicábamos todos los deportes, eh, me tocó jugar Fútbol, básquetbol, béisbol, fútbol americano, todo eso hacíamos de niños. ¿Y era usted travieso de niño? No mucho al, al decir de, de quienes son mis compañeros con los que todavía nos reunimos o de mi familia, pues no, no era yo tan travieso. ¿De buenas calificaciones? Pues yo no quisiera decirlo, a lo mejor por ahí encontró a mi nieto una calificación y me decía, no, que puros nueve, eso es un seis al revés. <laughs> Este, bueno, pero sí he tenido algún desempeño importante en diferentes áreas y, y parte de estos éxitos yo lo atribuyo a mi educación en primaria y secundaria. Todos tenemos maestros que nos marcaron en la vida. En mi caso fue un maestro de historia de México y un maestro de civismo ¿no? que me hicieron ser lo que hoy soy y como amo a mi patria. Y a ¿Usted se acuerda de algún maestro o maestra sí, que lo haya marcado así en la niñez? Sí, como no. Eh, sobre todo en el Colegio Williams, había una maestra de inglés, era muy joven, muy guapa, yo estaba en tercer año de primaria. Nos tenía, de alguna manera, enamorados de ella, claro. pero era una magnífica profesora de inglés. También ahí conocí a un prefecto, que se apellidó Mendoza, que fue un tipo que manejaba cosas como de disciplina, organización en el colegio, pero de alguna manera tuvo un aprecio hacia mí y yo hacia él, y me enseñó pues, muchas cosas que en la vida me iban a, a servir. Obviamente, muchos maestros de historia, de civismo, eh, no tanto los de matemáticas quizá, pero pero muy buenos recuerdos de muchos de mis maestros. Qué bueno. Y después, bueno, llega la secundaria. Es la época en la que empieza uno a salir con las muchachas, más en la prepa, pero en la secundaria empieza uno. Este, ¿Alguna vez se fue de pinta? Este, no sé, a rebacha, a Pultepec, o a ver a muchachos de escuela? o alguna a ver, le, le explico, porque ahí sí, no, no, no le voy a dar una respuesta que probablemente... Eh, las personas eh, pensarían. El colegio Williams es un internado, o era sí, un era internado. internado, ya no lo es. Yo estuve becado ahí por el gobierno federal del segundo año de primaria al tercero de secundaria, entonces yo no tenía una vida, digamos que normal respecto a los demás jóvenes de mi edad. Mi tiempo libre era el sábado y domingo, y sí, pues acudía a las fiestas, reuniones, jugábamos también. En, en sábado y domingo, y pues sí, conocía yo eh, muchachas como cualquier otro joven ¿no? en su momento. Pero no era de, de pinta, no me podía ir de pinta, estaba internado. ¿Alguna vez llevó Segenata a alguien? Sí, como no, a mi actual esposa. Con mariachi, con trío, con... Un trío. Con un trío. No me alcanzaba para más. Así Muy que bien. fue un trío y, y creo que hasta le quedé a deber. A su esposa? No, al trío. Al ah, trío. <laughs> Muy bien. Oiga, General, legal. Eh... En la época en la que uno es joven empiezan los gustos por determinadas cosas, ¿no? En mi caso paradójicamente o bueno coincidentemente con usted me gustaba eh, bueno me gustaba la, la vida militar por ejemplo me gustaban las armas me gustaba las artes marciales al general cienfuegos si fuegos qué le gustaba bueno a mí me apasionaba eh, eh, inclusive hacía eh, lo necesario para tratar de imaginarme que lo iba a lograr el ser piloto de carreras. Me, me encantaba aquellos tiempos de, de los hermanos Rodríguez y esas cosas. Entonces, yo me ilusionaba que en algún momento pudiera yo ser piloto de carreras. No lo fui, eh, fui militar, lo cual creo que también fue una buena decisión. Pero lo que me hubiera gustado era haber sido piloto de carreras. ¿Eso era su sueño? Ese de era mi COVID? sueño, sí. Porque hay gente que sueña con ser o policía o bombero, presidente de la República, ¿no? Así es, sí, más bien, sí, ser presidente de la República, todos queríamos claro. ser en su momento. Eh, pero a mí lo que me ilusionaba era aquello, ¿no?, de las, de las carreras de autos. ¿Y le siguen gustando? Bueno, sí, pero no no nunca llegué a correr un, un vehículo de estos, pero sí he asistido a algún evento de carreras y sí. que hay uno muy próximo, ¿no? O sea, así es y cuando sale a carretera de repente le pisa un poquito más. Pues ya no me dejan manejar. No 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 nomás por la edad, sino que por seguridad, entonces siempre alguien va manejando, pero antes eh, que tenía yo esa posibilidad, sí me gustaba correr un poco en las Carreteras. Muy bien. Vamos a ir un corte, si usted me permite. Con mucho gusto. Y regresamos, no se vaya, Estamos en una muy interesante entrevista con el general Cienfuegos. Continuamos con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. sido general de división en las regiones quinta, novena, primera y séptima y general de brigada en la décima quinta zona militar en Jalisco. Entre los cargos que ha ocupado sobresalen, general de brigada, subjefe de doctrina militar y jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Se ha desempeñado también como oficial mayor de la Sedena. Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Estamos aquí de regreso en Cine Etiquetas con el General Salvador Cienfuegos. General, ¿qué música le gusta? Bueno, me gusta mucho eh, la música instrumental, clásica. Okay. Eh, me gustan las marchas militares, casualmente, y por ahí hemos ido haciendo una colección. Eh, fundamentalmente, eh, sería la música que me gusta. ¿Marchas militares mexicanas y extranjeras? Eh, internacionales. sí, Sí, todo de todo esto. tipo, sí. Entonces, es muy interesante, ¿no? Toda la... Sí, antes tenía un poquito más de tiempo para dedicar un poquito más a la música, pero hoy no lo tengo tanto. Sin embargo, cuando puedo, pues la... La escucho. ¿Usted está casado? ¿Tiene hijos? Sí, estoy casado. Tengo cuatro hijas. ¿Hijas? Seis nietos, de los cuales tres son niños y tres niñas. Ok. ¿Y baila o bailaba con su esposa? Sí, como no. Sí. A... No soy un buen bailarín, pero sí llegué a bailar todavía cuando puedo y en una reunión familiar lo hago con mi esposa. O en una boda o en sí, alguna cosa así. Así es. Decir. Oiga, y de la comida... ¿Qué es lo que más le gusta comer? Comida mexicana, aunque con los años eh, va uno encontrando que no es exactamente lo mejor para la salud, no, sobre todo enchiladas y todas esas claro. cosas. Pero siempre que puedo como comida. Y de mexicana. la comida mexicana, ¿qué platillo es el que más le gusta? No, pues me gusta. Es que tenemos una variedad enorme. enorme. No, no, no podría decir. Eh, ¿Cuáles? puede decir sí que son muchos no o sea, tratándose del norte del país o del sur sureste del centro la variedad de gastronomía es enorme creo que, que debemos ser uno de los países con mayor variedad gastronómica bueno de hecho de primer lugar de cocinas está Francia segundo China y el tercero es México en su variedad de comida Entonces, y en su calidad está. de comida ¿no? No lo sabía, pero es es fácil de a mí ¿no? el claro. mole, por ejemplo, poblano. El mole bueno. poblano, de los diferentes o tipos mexicana. de moles o de Oaxaca o también. De Oaxaca. ¿no? Claro. Entonces sí, la lo, la comida mexicana me encanta. ¿Y qué come todos los días? Pues lo que comemos todos, sopa, arroz, a veces eh, guisado, un postre y ¿Pan? agua de sabor, pan de cuartel. Bueno, ya ya aquí no como pan de cuartel, es pero sí lo lastre, comí ¿no? muchos muchos años y, y es un sabor muy especial. Muy especial, efectivamente. Después entra usted al Colegio Militar. ¿Cómo es la decisión? Bueno, la decisión está influida por un lado porque terminé en el Colegio Williams y si quería seguir estudiando, pues no iba a poder hacerlo, a tener el respaldo económico. Mi padre muere cuando yo tenía dos años de edad. Soy hijo único. Mi mamá me sostuvo de hacer vestidos para señoras, aprendió a confeccionar y, y hacía vestidos normales o de novia y de ahí, era donde ella me sostenía. Y yo encuentro una opción al colegio militar eh, pensando que ahí yo voy a hacer la preparatoria y después a ver qué, qué pasa. Eh, pero en realidad me voy al colegio militar también porque... Mi papá fue militar. Él muere eh, de teniente coronel eh, de un infarto y, y, pues, no tenía muchas otras opciones. Además, hace un poquito más de 50 años no había más que la universidad o ser profesor o sacerdote o militar, ¿no? Sí. Ha de haber habido alguna otra, pero sí, costaba. Más. Pero costaba. <laughs> Efectivamente. Entonces. Eh, Tomé la decisión de ir al colegio militar, no me dejaban entrar porque no tenía yo la edad que establecía la convocatoria, que era de 16 años. Yo tenía 15 años y medio. Y vine por primera vez a la Secretaría a ver al oficial mayor, que todavía está en el segundo piso, y le pedí que me dieran una dispensa de edad. Y sí me la concedieron y así es como entré al colegio militar. ¿Y cómo fueron los primeros años en el Colegio Militar? Todos sabemos que es duro, ¿no? que son muchos tablazos, ¿no? este, eh, como en la Universidad Autónoma de México, sí, sí. las perradas y todas esas cosas. ¿no? ¿Cómo fue su estancia? Pues eh, eh, cualquiera diría que en su tiempo eh, fue el peor. ¿no? Yo me parece que debió haber habido otras épocas. Más complicadas en esto que nosotros llamamos pócima. Así es. Eh, hoy está prácticamente erradicada, debe haber algunas cosas, pero lo que nosotros vivimos era una pócima que tenía que ver con, mucho con el ejercicio, con hacer cosas fuera de, de, de lo que podía llamarse normal. De, Ir a salir a correr 50 vueltas a la pista, de ahí directamente a la alberca, desde el trampolín, de Tocomo, el la agua Tocotla. helada, en Popotla, claro. En Popotla, sí. sí, en Popotla estuve ahí mis, mis eh, estudios, eh, de ahí salí de Popotla, yo salgo en el 67, graduado de ahí, y el Colegio Militar se cambia a donde está ahora, en Tlalpan, en 1976. Sí. Entonces, toda esta generación y unas después de mí, todavía salimos de Popotla. Pues fíjese que yo le tengo un gran cariño y un gran respeto al ejército mexicano. Como yo le comentaba, mi bisabuelo fue el general Berreozábal, que fue tres veces ministro de Guerra y Marina. Murió siéndolo, primero dos veces con Juárez, murió siéndolo con, con Díaz. Conservo algunas cosas de él: su medalla grado 33, ah, sí, eh, claro. su sable. Este, una réplica de una pistola extraordinaria, ¿no? pero una pistola de este tamaño, ¿no? como las pistolas de duelo que tiene usted, sí, aquí claro. amura, pero chiquitita. ¿no? Y bueno, tengo un gran cariño por la institución. Me parece que se conoce poco, se le quiere mucho cuando suceden cosas como los dn3, no. Este, pero eh, yo creo que falta, falta el que los mexicanos seamos capaces de defender a instituciones tan nobles y leales como nuestras fuerzas armadas. A mí la verdad es que me da, pues a veces tristeza general, y a veces coraje, no. El ver cómo hay tanto nini por ahí, ¿no? teniendo opciones claro. como como la carrera castrense, no. Pero bueno, vamos a platicar de esto. En un momento más, si me permite, vamos a un corte con todo gusto. y regresamos. No se vayan, estamos aquí en Cine Etiquetas charlando con el General Cienfuegos. Continuamos con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. General Salvador Cienfuegos Cepeda impartió clases en la Escuela Superior de Guerra y en el Heroico Colegio Militar, del que fue director. Ha sido agregado militar y aéreo en las embajadas de México en Corea del Sur y Japón. Por su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos, condecoraciones y distinciones en México y el extranjero. En la actualidad, el General Salvador Cienfuegos Cepeda es el Secretario de la Defensa Nacional. Estamos de regreso aquí en Cine Etiquetas charlando con el general Salvador Cienfuegos. Bueno, comentábamos hace un momento antes del corte eh, que hay demasiados ninis ¿no? y hay caminos. Yo creo que debería de haber un servicio militar más activo, ¿no? El servicio militar nacional para los jóvenes mucho más activo. Y hay gente que busca la manera de librarlo, ¿no? De esconderse. Es. ¿Qué opina de esto? Bueno, primero que en México sigue siendo una obligación ciudadana el cumplir con el servicio militar nacional. Es un servicio obligatorio, de acuerdo con la Constitución. Pero también estoy consciente de que en muchos eh, lugares del mundo, en algunos países, esto lo han relegado y lo han dejado, pues no con la importancia que para nosotros tiene. Nosotros estamos promoviendo el servicio militar nacional, estamos invitando a los jóvenes a que hagan su servicio militar en un curso intensivo que dura tres meses, internados, donde les damos toda la formación y capacitación militar, les eh, hacemos y comprobamos que al egresar de este curso sean ciudadanos identificados con su país, con su historia, y creo que estamos teniendo éxito, tenemos una compañía del servicio militar, nacional en cada región militar. El país tiene 12 sí. regiones militares. Hacemos concursos entre ellos. Hay una gran motivación. Y cada año sacamos tres generaciones de cada una de las compañías. Eh, el éxito está en que ahora son jóvenes buscados por eh, muchas eh, empresas, gobiernos y, y es gente que está garantizando que saliendo de ahí tiene un empleo. Entonces, eh, Quisiéramos ampliarnos, a, a tener más eh, eh, organismos para formar más jóvenes. Eh, lamentablemente no tenemos la capacidad presupuestal ni los efectivos eh, suficientes para hacerlo. Seguiremos con las compañías y creo que eh, al tiempo vamos a encontrar que, que fue una muy buena decisión. Yo y sí, que... hay que seguirle. Ojalá que, que pudiéramos hacer más. Lamentablemente también... Alguna forma de obligar era que eh, no se podía viajar al extranjero si no se tenía la cartilla. Así era. Y bueno, pues a muchos jóvenes eh, no, no lo hacen eh, físicamente, presencialmente. Están cumpliendo el servicio militar en algo que se eh, creó y que se llama en disponibilidad, que es venir, obtener la cartilla, registrarse en un centro de adiestramiento. Y si le toca bola correspondiente, marcha o no. Negro, sí. Y, y esos que se llama indisponibilidad y no es otra cosa más que entregan su cartilla en enero, febrero y la recogen en diciembre. Que es una lástima, es una, un desperdicio de una gran oportunidad que yo creo que es formativa. Para nosotros es una gran oportunidad. Eh, ahora las generaciones con las que me reúno, que son gente muy cercana a mí en edad, este, ellos recuerdan el Servicio Militar Nacional con, con gusto, con satisfacción, y, y eso ya no tienen la oportunidad los jóvenes de hacerlo, porque no, no están en esa posibilidad, y más lamentable para nosotros que no podamos acercarnos a más jóvenes para que conozcan más de su ejército. Ahora vamos a regresar a este tema, pero no quiero dejar un par de preguntas. ¿Cuáles son sus pasatiempos, general? Escuchar música y pero va al cine de repente y de muy pocas veces desde que estoy en este en este puesto no soy muy aficionado al cine eh, pero más que nada yo creo que la música y la lectura y con los nietos este los disfruta por lo menos a lo mejor un domingo en la tarde sí no pues el tener cuatro hijas dicen que es una bendición porque normalmente las cuatro con sus familias están con nosotros el sábado y domingo Qué bueno entonces sí juego con ellos, disfruto de ellos. ¿Qué está usted leyendo en este momento? Que no sea todos los documentos que yo me imagino bueno, que, hay que leer. Bueno, lamentablemente hoy me paso el día leyendo asuntos que tienen que ver con mi responsabilidad, pero si la idea es preguntarme qué me gusta, me gusta mucho la historia, particularmente todo lo que tiene que ver con, con los ejércitos, las guerras los eh, fundamentos políticos de por qué sucedieron estos hechos sociales que tienen que ver con repercusiones naturales uh -huh. y que pues, nos acercan a entender el, el por qué a veces los ejércitos son necesarios. Claro. A mí me gusta terminar este programa, eh, general, de una manera distinta, eh, dando usted un mensaje a los ciudadanos. De qué sí podemos hacer para cambiar a México lo más pronto posible. Yo digo que la educación es una forma, la educación en familia, sobre todo los valores, ¿no? nacionalismo fundamental. ¿no? Eh, mis hijos oyen el himno nacional y se ponen de pie. Y donde se descuiden, si yo estoy, los pongo de pie. Y todavía más no, no. Así nos educaron. Así nos educaron. Pero, ¿qué sí podemos hacer? ¿no? ¿Qué sí puede hacer cada ciudadano por convertir este país en un país no en el potencial que tenemos, sino en la potencia que debemos ser? Bien, no es, no es una eh, respuesta sencilla. Creo que sí hay mucho que decir y no tendría así muy bien tomado el asunto. Pero eh, empezaría primero porque todos los mexicanos convencidamente respetáramos la ley, que las autoridades aplicaran el Estado de Derecho, como está establecido en nuestras leyes, como lo dice la Constitución, como lo ratifican los ciudadanos cada vez que pueden expresar su voluntad en las urnas. Eso es lo que la sociedad quiere y eso es lo que la ley mandata. Para esto seguramente que tenemos que volver a, a ver la familia, la escuela, eh, decir quiénes somos. Somos una gran nación. No, no lo decimos, somos la 13 o 14 economía del mundo, tenemos una superficie territorial y marítima como pocos países con dos océanos, una frontera de 3 mil kilómetros con el país más poderoso del mundo, eh, somos eh, hermanos de, de Centro y Sudamérica, donde hay un potencial enorme de desarrollo de ellos y de nosotros, donde tenemos... Eh, todas las riquezas del mundo, ¿qué le puedo decir? Eh, minerales, petróleo, es decir. Hasta históricas, ¿no? De históricamente mayores, somos cosas. un gran país, históricamente, como pocas historias puede haber en el mundo. Habrá muy pocas como la, la nuestra. Entonces, debemos ser mucho más orgullosos de ser mexicanos de lo que hoy manifestamos. ¿Sí? Somos muchos más los ciudadanos de bien, educados, que queremos al país, que estamos identificados con el país, con los gobiernos, con los ciudadanos, que los que no. A los que no hay que combatirlos con la ley en la mano y, y, y dejarnos de señalamientos que no nos llevan a nada, de señalamientos que no están comprobados. A mí me enseñaron que para decir las cosas... Hay que tener los, los pelos, pelos de en, la mano, en la mano, así mano, se decía. O sea. y, y, y ahora este, cualquiera critica, cualquiera señala, cualquiera condena. Las leyes en México dicen que los que condenan son los jueces, ellos son los que imparten justicia. Entonces yo diría que hagamos valer las decisiones de las autoridades judiciales, los gobiernos ejecutivos, hagan la tarea que les corresponde y cada uno hagamos de nuestra profesión el mejor trabajo. Yo les decía a mis alumnos, porque tuve la fortuna de, de haber sido director, director del, del Colegio, Colegio Militar. Militar, yo le decía a mis alumnos, y, y muchos fueron, porque estuve en diferentes épocas, pero siempre les dije, fui jefe de estudios, fui comandante del cuerpo de cadetes, que es... El puesto que uno como cadete más recuerda el, claro. a su comandante, y luego la gran fortuna y honor comparable solamente con lo que ahora soy de haber sido director del colegio. Yo les decía: A ver, en la carrera militar el éxito está en hacer lo que nos toca, hacerlo bien y, si es posible, echarle un poquito más de ganas a claro. lo que hacemos. Y yo creo que esa fue mi carrera y es el ejemplo que yo quiero dar a quienes vienen detrás de mí. Tenemos que entregarnos a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a lo que escogimos, a lo que quisimos eh, hacer de nuestras vidas. Y, y el éxito está en eso, en entregarse a eso. dice que habla usted de cosas, bueno, con las que evidentemente yo coincido y seguramente usted que nos está viendo y escuchando coincide, ¿no? Cultura de la legalidad, ¿no? Es un marco de civilidad, ¿no? Y la cultura de la civilidad de la legalidad empieza por desde no tirar eh, basura, no estacionarse en doble fila, caminar, por o se debe caminar, tratarse con respeto. A mí algo que me llama mucho la atención del reglamento militar, me lo contó hace unos años, es quién tiene la obligación de saludar, el superior o el inferior. Generalmente es el inferior el que saluda, pero dice eh, que quien más educación tenga. Me llamó mucho la atención. ¿no? Entonces, el saludo militar lo hará primero quien más educación tenga. Y en México, a veces, como que nos vanagloriamos de, de mala educación, ¿no? teniendo un país, como usted dice, maravilloso eh, geográficamente, hidrológicamente, oceanográficamente, con historia, con gastronomía, con muchas cosas. Tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos y orgullosos de México y luchar por él. Hay muchas críticas, ustedes reciben muchas críticas, eh, nuestros gobernantes en general, y pocos apoyos. Me parece que para construir un país hay que apoyarlo, en general. ¿no? Sí, y eso es lo que hace el ejército mexicano. Nosotros estamos entregados a, a la sociedad, a los gobiernos, hemos dado pruebas muchas y fehacientes de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, aún en contra de los tiempos de la moral de nuestra gente. Tenemos soldados maravillosos, son unos eh, titanes, son héroes que no volteamos a ver, esos son nuestros soldados. Y esos son nuestros mexicanos. Claro, son Entonces, soldados mexicanos, sí, son ciudadanos. Y ¿no? los ciudadanos mexicanos que no son soldados, ojalá actúen con ese mismo honor. Hay mucha patria. gente. Hay mucha gente que actúa también así. Así lo creo. Pero necesitamos ser todos. Todos somos mexicanos. Esta es nuestra casa. Es de todos. Con un empujón que todos. Claro. Y en un mismo día, este país lo convertimos en otra cosa. ¿eh? Pero definitivamente. Es tomar la determinación la decisión, todos de manera individual y colectiva. Y en el mismo momento, ojalá. Ojalá. General, ha sido un Gusto. No, al contrario. Ha sido un honor platicar con usted. Muchas gracias. Le agradezco hermano. muchísimo. Fernando, esta, gracias esta, esta por entrevista. esta oportunidad. ¿eh? Al contrario, gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes. Es una entrevista extraordinaria con un hombre extraordinario, un hombre de honor, con un militar, el primer militar de México en este momento. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, muchas general. gracias. Bienvenido.